sea oficial en YouTube. Tienes que verlo 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pacha Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo. El Pacha Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV, desde Santiago para todo el país. Vega TV, desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Tele Radio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Tele Radio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que El Pacha Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es El Pacha Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York. ¡Abusadores! Pachá Oficial. El Pachá desde Nueva York. Celebra un año en el aire. Sí, porque tú te lo has disfrutado de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y el jueves 11 a las 6 de la tarde lo celebramos en grande en el restaurante El Valle. De Forum Roll en el Bronx. Celebración de aniversario del Pachá Oficial en YouTube. El Pachá de Nueva York. Lo celebramos en grande este jueves 11 de abril, 6 de la tarde. Alfombra roja. Invitados, encuentro entre amigos y a las 7 de la noche en vivo. El Pachá Oficial desde el restaurante El Valle. Reconocimiento, participación artística de La Inquieta Típica. Ven, acompáñanos esta gran noche. Un año de Nueva York. Todo lo vivido en el aspecto social, político, artístico, deportivo. Tienes que verlo 7 a 8 de la noche. El Pachá Oficial cumple un año. Jueves 11 de abril a las 6 de la tarde. Nos juntamos en el restaurante El Valle del Forum Row en el Bronx para celebrar en grande nuestro primer aniversario. El Pachá Oficial desde Nueva York. Ven acá, ¿quién fue que se llevó el ron? Yari dijo que fue el Pachá. Yari dijo que fue el Pachá. Miguel me dijo que fue el Pachá. Carmen dijo que fue el Pachá. Y Taborero que fue el Pachá. A ver, que fue el Pachá. A ver, que fue el Pachá. Mi cojero dijo que fue el Pachá. Íntimo dijo que fue el Pachá. Pepe Mano que fue el Pachá. ¿Quién fue? Que fue el Pachá. Alberto me dijo. Ahí estamos, Pachá. Juan Soto, Saúl. Ha creado una efervescencia apoteósica, si es el término más adecuado de Nueva York. Le ha dado un nuevo brío, un ánimo. Bajen un poquito el audio, trabajen eso. Juan Soto está pasado de entrenamiento. Ha cogido la presión que dan los fanáticos de Nueva York. Que mientras tú la sacas, te envasa por base por bola, anota. Es mucho el aplauso. Muy bien. Ahora, Saúl, desde que te poncha tres veces, te acaba la tú sabes la presión que le mete Nueva York. Juan Soto está presionado con la fanaticada de la Gran Manzana, Saúl. Yo pienso que no, yo pienso que Juan Soto está haciendo su trabajo y que indiscutiblemente está demostrando que es un pelotero de alta gama. Yo pensé que cuando él llegara a los Yankees de Nueva York iba a tener una presión de la prensa y de la fanaticada, pero él no ha dejado que eso llegue hasta él. Juan Soto, Nueva York, Super Juan, tiene un nuevo ídolo, un nuevo Alex Rodríguez, un nuevo Derek Jeter, un nuevo Posada. Juan Soto, esta ciudad y Nueva York es como la caraquita. Lo que te da, te lo quita. Sí. Tiene un buen momento, un buen inicio, Juan Soto. Imágenes de Juan Soto para que la gente pueda disfrutar a plenitud de este joven que tiene una fortaleza, una disciplina única. Pero la presión no duerme. Y la presión ha sido tan fuerte. Mira la fanaticada como quiere ese muchacho. Sí, sí. Mira ese estadio de los Yankees de Nueva York. Nueva York está sotomanía. Sí. Pero la presión ha sido tan grande, Saúl, que tiene
en su cuerpo, en los hombros, y un deseo de quedar bien que está sobrepasado de entrenamiento. Tengo información que Juan Soto llega al play a las 2 de la tarde y el juego a las 8 de la noche. Sale de ahí y está tempranito a las 7 de la mañana practicando. Es bueno la disciplina, sí, pero tú no puedes agotar el cuerpo, ajá, porque después no te respondes. Son 161 juegos, 6 meses, Saúl. Sí. Entonces le hacemos un llamado, Juan, estamos contigo, te apoyamos, pero eso es peligroso. Esa presión, esa efervescencia, Juan Santiler, puede llevar a Juan Soto a un declive por agotamiento. Tengo informaciones fidedignas que está pasado de entrenamiento. Juan Santiler, el que más sabe de deporte, y lo decimos de... Bienvenido. El deporte lo tiene. Juan Santiler, con una panorámica de todo lo que se vive en los deportes, presenta en el Machado Oficial. Te saluda la bella y talentosa, la Blanco. Ay, sí. ¿Ah? Saludos, corazón. Un abrazo. Qué bueno, la dama de hierro presente. Como siempre, la viagra de ustedes. Ay. Saúl, este programa es tuyo. Bien, bien. Saludos. Un placer inmenso tenerlo aquí nuevamente. Qué bueno. ¿Daneida? Gracias. La bella Daneida. ¿Cómo está? Espero verlo pronto por aquí. Qué bueno. Recuerda que mañana es jueves y estamos en vivo desde las 6 de la tarde, Juan. Un segundito y perdona. Mañana es jueves, estamos celebrando un año en el aire. Algo familiar, bonito, donde nos vamos a reencontrar. ¿Es el tuyo? De sí. Vaya. Recuerda que a las 6 de la tarde tenemos una pequeña alfombra. Vamos a compartir fotografía, mucho más. Ya a las 7 tenemos el show desde el Valle Restaurant con los reconocimientos, lo que ha sido la experiencia de un año en el Pachá Oficial, cómo ha sido el trayecto de tener aquí figuras de la dimensión del alcalde de Nueva York, Roy Tabaré, por aquí ha desfilado Braulio, por aquí ha desfilado Felipe Polanco Boruga, Yossi Esteban, ayúdenme que son muchos, por aquí ha desfilado desde el alcalde de Nueva York, Eddie Herrera, el Crispy, que son muchos. Pavel Núñez. Luis Miguel de la Mare. Luis Miguel de la Mare, Miguel de la Mare. Sigan, sigan. Eddie Herrera. Roy Tabaré, Vickiana. La típica. La insuperable. Fefita. Fefita la Grande. El cobrador. El cobrador. Juan Santiler. Rafi Trujillo. Luismi también. Luismi estuvo con nosotros. Juan Santiler. Mañana estamos en el restaurante en Valle a las 7 de la tarde, a las 7 y el Pachá Oficial. A las 8 y 15 la inquieta típica y después a las 9 todo el mundo pasa. Tú te vas. Juan, los deportes son tuyos. Bendición, hermano. Te amo. Saludos, saludos, como siempre, un placer, me encanta estar acompañado de ustedes allá, La Blanco, Gigante TV, está por ahí también Daneida, Saúl, y un año más, Katia de los Santos, así que gran trabajo, realmente eso es muy, muy loable, y que la comunidad de Nueva York pueda apreciar este trabajo que ustedes hacen con tanto esfuerzo, y me da mucho gusto formar parte del mismo. Cómo no, la portada de hoy, Juan Santiler, está basada en la efervescencia, la sotomanía que se vive en Nueva York. Saúl lo compartía conmigo, pero yo muestro preocupación. Está pasado entrenamiento. Tiene presión, Juan Soto. Mira, Pachá, realmente yo creo que te lo comentaba en días pasados. Los peloteros conocen su físico más que nadie. O sea, ellos saben hasta dónde pueden llegar. Yo creo que una muestra reciente la tenemos con David Ortiz, que él decía que tenía que dar un 200% para estar a tono con los requerimientos ya de Grandes Ligas, y por eso se retiró, aún siendo una temporada prácticamente de MVP. Pero con Juan Soto estamos hablando de un jugador joven. Mira, desde los tiempos de Alex Rodríguez no surgía esta efervescencia por un jugador de los Yankees de Nueva York. Ni siquiera Aaron Judge ni Giancarlo Stanton provocaron tanta euforia como la ha provocado el dominicano Juan Soto. Yo entiendo que no, Pachá, porque hay otras figuras importantes en Grandes Ligas que quizás no están bateando como tú esperabas. Ronald Acuña, el MVP, está bateando apenas 200 bajitos. Lo mismo que Luis Arraez de los Marlins de Miami, que están de hecho ahí en Nueva York jugando ya en breve, 7-5 estaba pautado ese partido de hoy. Pero yo entiendo que no, Juan Soto es un tremendo atleta, él se conoce más allá. A veces tú sabes que las figuras así reciben muchos ataques, pero no hay duda de que ese muchacho va a tener una gran temporada, puedes contar con él. Además, yo entiendo que también su edad influye mucho. Son 25 añitos que él tiene y debe de sacar lo mejor de lo que él tiene ahora para luego satisfacer y estar más tranquilo. Yo entiendo que él puede con esto y con mucho más. Precisamente. Y ya él ha estado en el ojo del huracán, como decimos, en el spotlight. Pues ya cuando estaba con los Nacionales de Washington, que... un contrato virtual por encima de 400 millones de dólares. Luego fue cambiado a los Padres de San Diego. Allí jugó con grandes estrellas como Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Blake Snell. O sea, que él ha estado en el ojo del huracán. Esto no es nada nuevo para Soto. Independientemente de que los Yankees es otra cosa,
¿verdad? Todo el mundo quiere estar ahí. Ese Yankee Stadium, la catedral del béisbol, supone una presión por encima. Pero él está acostumbrado a este tipo de cosas. Juan Soto ha estado en la palestra del béisbol desde que llegó prácticamente. O sea que yo entiendo que no es nada de cansancio. Simplemente que la temporada comience a entrar en calor y vamos a ver muchos mejores resultados por parte del... No, y se lo exige también. Es un equipo, uno de los número uno también de Nueva York. Él ya es el número uno, el más exigente. No solamente la fanaticada, sino la prensa. Es muy fuerte. Uno de los mexicanos más esperados ahora mismo. Sí. No, indiscutiblemente. Juan Soto ha sido el jugador más esperado durante toda esta temporada. Exacto. Así mismo es, mira, y también hay un video de él firmando un autógrafo en el medio de un turno de un Correcto. Jugador. Sí, o sea, sí. Mucha gente quizás criticaba eso, pero tú sabes que el timing es importante en el béisbol. Cuando un bateador se sale, ahora que están han bajado de 20 a 18 segundos, pero ellos son los que están ahí, ellos saben si pueden hacerlo o no. O sea, Correcto. Un descuido de, tú sabes, porque si tú lo miras con detenimiento el video, cuando el tipo ya va a batear, él está posicionado. Él está posicionado sí. Y estaba pendiente al bateo. Yo lo vi muy bien, porque él estuvo incluso mirando para atrás, a ver si ya estaba posicionado el bateador en lo que él firmaba la pelota. E inmediatamente la firmó, se la devolvió y una vez volvió a su posición de juego. Bueno, esto ¿Traería esto alguna buena consecuencia para otros dominicanos? O sea, ¿serviría él de ejemplo como para otros chicos que vayan a ingresar a los Yankees de Nueva York? Porque a muchos a veces le dan la oportunidad y no dan la talla. Y los mismos Así que mismo están, es. Tú sabes que en estos tiempos la parte de los técnicos, los dirigentes, forma parte vital del desarrollo de un jugador. Y si un jugador, y entre dominicanos, entre los latinos realmente, ya eso quedó atrás, de que hay ese ego. Ellos se ayudan muchísimo. O sea, desde que vienen subiendo, se dan el aliento. Y yo creo que eso es parte del compañerismo. Realmente se ha incrementado ese tipo de valores entre los peloteros latinos en los últimos años. Mira, los yo Yankees. Creo que eso es lo que quería. Como estábamos hablando de la fanaticada y eso, de las firmas. ¿Cómo Juan Soto va a poder interactuar con sus seguidores que van al estadio a verlo cuando se acaban los juegos, que quieren interactuar con él, tratar de acercarse un poquito a ese jugador estrella? Es difícil ahí. ¿Eso es algo bien difícil? No, realmente el pelotero dominicano se las trae. Siempre tiene su club, tiene su grupo que lo sigue donde quiera. Él va a estar visitando Washington High, eso te lo puedo asegurar. Sí, y yo entiendo que sí, que eso es válido. Además, él es un jugador que en ningún momento se ha mostrado prepotente. No, muy, muy humilde, siempre humilde. Él es una gran figura y yo creo que sí, que él va a tener una buena temporada con los Yankees. Mira, de hecho, los Yankees, mucha gente que quizás, bueno, que no empezaron bien, que ganaron 5 juegos adelante, pero ya tienen 10-2. Los Yankees tienen la mejor efectividad de la división. Sí. Están con la quinta mejor ofensiva de toda la liga. O sea que ellos están también teniendo un buen picheo y el bateo ha estado respondiendo. Correcto. A diferencia de los Mets, que han estado con un buen picheo, pero el bateo está en penúltimo de la liga. Sí. O sea sí. Que solamente los Marlins están bateando menos que los Mets. Santiler. Entonces, esa es la otra cara de la moneda de Nueva York. Correcto. ¿Le hacía falta un jugador como Juan Soto a los Yankees para reactivarse, ya que hemos visto que en los últimos años no le ha ido tan bien como esperábamos? Y agregándole a eso mismo, perdón, ¿crees tú que Juan Soto es la nueva imagen como en un tiempo lo fue Derek Jeter y también Alex Rodríguez? Sí, yo entiendo que sí. Él tiene todo el carril de adentro para heredar esa estrella que dejaron esos dos jugadores que te mencionaba, el capitán Derek Jeter. Y la efervescencia que te mencionaba anteriormente, cuando no ningún jugador lo había logrado hasta que llegó Juan Soto ahora a los Yankees de Nueva York. Yo entiendo que sí. Mira, Soto, la prensa, asequible, él ha estado muy bien con todo el mundo. Y todos sabemos lo que este muchacho puede hacer en el terreno de juego. Yo creo que él es una figura latino. Dominicano representando. En Nueva York. Hay una noche dedicada a él que va a estar más adelante, donde se van a jugar miles de camisetas, con un jersey de basquetbol, pero con el número de él. O sea que los Yankees saben dónde están. Y ellos no cambiaron a Juan Soto, no hicieron esa transacción para solamente tenerlo por un año. Puede estar seguro que Steinbrenner está pensando en el dinero que va a tener que buscar. Y en eso se basa mucho la disciplina que él está teniendo también y está demostrando también de que él puede cargar ese peso, porque eso es un peso que él tiene sobre sus hombres. No hay duda sobre eso. Y mira, déjame decirte que en el caso que tú mencionabas a Derek Jeter,
el capitán, el ex capitán de los Yankees de Nueva York, es mucho decir, porque Jeter mantuvo una carrera limpia, sin manchas, impecable. Una carrera impecable. De su comportamiento. O sea, cero que escándalo. Esos lineamientos, eso no ha nacido cero escándalo. Entonces, ese comportamiento lo ha venido teniendo Juan Soto, el dominicano también. O sea, tú no has visto a Juan Soto en nada. O sea, que yo entiendo que mejor que él no pudiera ser una figura para Nueva York. Qué bueno. Y más para los Yankees. Qué y bueno. Los dominicanos también en representación ahí. Sí, mira. Sí. ¿Qué más tenemos, Santiler? Bueno, Eli de la Cruz, tú sabes que con su velocidad, y esto me hace pensar que la gente todavía le gusta ese juego pequeño, como llamamos, correcto, ¿verdad? El cogido de base, no solamente los cuadrangulares, los jorrones. Claro. Eli de la Cruz hizo 14.9 segundos, y 15 segundos de home a home, un jorrón dentro del cuadro. Sí, y sí. Eso ya tú sabes todo. Se fue abajo eso. Ahí podemos ver imágenes de lo que nos estaba comentando Santiler, un jugador estrella, este muchacho que ha llegado a ser del juego increíble, que teníamos tiempo que no veíamos un jugador con ese espíritu de que lleva por dentro así. Esa destreza. 22 añitos solamente y esa velocidad. Cincinnati es una de las franquicias más viejas que hay en el béisbol de Grandes Ligas, y ellos aprecian el buen béisbol. Y es lo que ha estado haciendo Eli de la Cruz, corriendo muy bien las bases. Él tiene que disminuir esa cantidad de ponches, pero es natural para un jugador tan joven. Y está jovencito también. Hay que darle la oportunidad, y ellos lo saben. No hay duda de que ahí hay otra estrella también, dominicana. Dominicana, sí. Aparte del béisbol, quiero comentarles que ya los Knicks de Nueva York están clasificados, juegan mañana con el equipo de los Celtics de Boston, ahí en el Madison Square Garden. El equipo de Al Horford, que tiene el mejor récord de la NBA, mañana va a Boston al Madison. Eso siempre es un Celtics acontecimiento. Esas boletas caras, ese Madison siempre vendido. Y entonces, pues, debemos decir que Karl Towns, si no juega esta noche contra Denver, porque recuerden que Karl Towns lo operaron de su rodilla izquierda, está un mes fuera. Si no juega esta noche, va a jugar en el fin de semana. Usted sabe que estamos en la última semana ya de serie regular, y Karl Towns, el dominicano de los Timberwolves de Minnesota, es una figura clave junto a Rudy Gobert. O sea que vamos a esperar que él regrese. Si no esta noche, vaya. O sea que eso es tremenda noticia para Minnesota. Claro que sí. Qué vamos a esperar también los resultados que nos dé también, porque no solamente es que entre a la escena del juego, sino que nos dé los resultados que realmente se espera en un juego como ese. Él está teniendo, antes de la lesión, estaba teniendo la mejor temporada para él en la NBA, con 22 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. O sea que vamos a esperar que él lo haga. Ya en los playoffs, cuando ellos realmente lo necesitan, vamos a ver cómo regresa el dominicano en gran forma. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Tenemos algo más, Santiler, en los deportes? Bueno, con relación a Luis Gil, el otro dominicano que está con los Yankees de Nueva York, va a tirar mañana. Él ha tenido 2 salidas y ha tenido buena presentación. No ha completado 5 entradas, pero no le han hecho 3 carreras todavía. O sea, 2 en una en otra. O sea, que él va a una tercera salida ya mañana, cuando los Yankees van a la ruta contra los Guardianes de Cleveland. O sea que vamos a ver cómo está el comportamiento del dominicano Gil. Va a ser el sábado. Quien picha mañana es Severino, por el equipo de los Mets de Nueva York. O sea que ahí los dominicanos tienen mucho que seguir en esta incipiente temporada 2024 de Grandes Ligas. Qué bueno. Yo, como siempre, yo te dejo en el tintero. Le dejo en el tintero a ustedes. Pachá consiguió una bola el sábado pasado. Tal vez consigo una para estar mañana. A ver si consigue una para nosotros mañana. Señores, es un placer compartir contigo, Juan Santiler. Un experto en la materia, no tanto nada más en deporte, sino en muchas áreas que te catalogan y te lo sacan así como a flote, una persona inteligente, capaz, audaz. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiler, por estar con nosotros. Que se me ha pegado algo de ustedes 4. Ajá, ¿cómo que? ¿Qué sería? El desenvolvimiento que tienen ustedes y el gran contenido que siempre ofrecen. Estamos tratando de hacerlo bien al lado del Pachá, que no es fácil, pero estamos tirando para adelante. Muchas gracias, Santiler.
Bien, sí, bye, sí, así es. Placer. Buenas noches. Deporte lo tiene. Santile. Bueno, ahí están los números del estudio. Los números del estudio para que la gente se comunique con nosotros. Seguimos hasta las 8 de la noche en vivo. El programa hoy, El Pachá miércoles, Oficial. Miércoles, 7:20. Cuidadito. Mañana estaremos celebrando nuestro primer aniversario en el Valle, aquí en el Bronx. Así que están todos invitados a celebrar nuestro primer aniversario. Ahí va a haber mucha comida, mucha bebida, se va a bailar, la música la pone la inquieta típica, así que todos vamos a iniciar a bailar, a gozar, a disfrutar de este gran espectáculo mañana, celebrando nuestro primer aniversario. Y con los reconocimientos también que tenemos el día de mañana, nuestro primer aniversario, jueves 11 de abril, el Valle Restaurant. Señores, usted también se puede dar cita ahí en el 2448 de Girón Avenue, ¿eh? Va a haber alfombra roja. Mujeres, ¿ustedes están listas mañana? Ay, yo, mi amor, para, yo... ¿Para la alfombra roja? Ya, Saúl, yo tengo mi ropa. Ya yo tengo mi cosita ahí. ¿Cómo? Yo estoy lista para mañana. Ah, pues yo voy a tener que ahí va a estar la Dama de Hierro y pues espero que estén ahí los fans míos, ¿eh? Vayan a verla. Bueno, y por ahí va a estar la Blanco. Sí, Saúl Acevedo estará por ahí representando. Claro, la gigante. Nuestra Chuli, vamos a estar todos allá, nuestra Heidi. Sí. Todo señores. El equipo, todo el equipo del Pachá Oficial estará representando mañana. Y ya nuestros sponsors también, sí, señores. Sí, no se pueden quedar, no se pueden quedar. Bien perfumados ya mañana. Bien oloroso, bien oloroso. ¿Y qué ustedes se van a poner? Ay, el Pachá me dijo que me tengo que poner un smoking hoy. No, y el perfume que te va a poner, ¿cuál es? Adiós. Chabela. Game Space. La espada. Bien, bien oloroso. Es que yo no sé. Voy con el negro mañana. Yo voy con este mañana y me voy a poner un poquito arriba del rug. ¿Cómo? ¿Dos? ¿Dos? Sí, a mí siempre me gusta como ligarlo así. Como para la efervescencia, míralo ahí. La Dama de Hierro vino hoy con el flow como que era hoy el aniversario. Bueno, míralo ahí, ya yo me puse ready con Chabela y me voy a contactar con ella al 646-286-8665 con el juego de espadas Game o Space. Ay, Joe Milano. ¿Tú sabías que está comprobado que una persona y más un hombre que huele bien he visto y lo puede percibir más hermoso, guapo y coqueto y además de lo que realmente puede ser. El perfume en el cerebro tiene alguito parecido al alcohol. Trabaja eso. Después que tiene un perfume rico, tiene el 50% ganado. Ya tiene todo. Por ahí pronto en mano, señores, cuando tú quieras mandar tu dinerito con pronto en mano, ahí está. Desde te mandan tu envío gratis también, que correcto, es lo más importante. Sí. Y también te hacen, puedes comprar tus boletos también de avión ahí en pronto en mano. Pide tu tarjeta sí, también. La tarjeta, puedes pedir la tarjeta en cualquiera de las direcciones donde están las oficinas, de pronto desde en Europa, mano. Santo Domingo. Sí. Todas esas mami que están esperando esos regalitos, todas las chapeadoras también. Dinerito, señores, tenemos llamada. Llamada, saludos, buenas. El Pachá Oficial. Saludos a este gran equipo del Pachá Oficial. Le habla Eric Gutiérrez. Gracias. Pero es nuestro presidente. Ah, nuestro presidente del programa. TV, Visión Global. Adelante. Para informarle o reiterarle al público, a los televidentes. Correcto. Del Pachá Oficial, que la transmisión en vivo está garantizada a través de Visión Global TV para el primer aniversario mañana jueves. O sea que es un primer aniversario que será televisado a nivel primicia, mundial. Primicia, ¿eh? En vivo, totalmente en vivo. Qué bueno. Tres horas en vivo estaremos transmitiendo mañana nuestro primer aniversario. Según el Pachá, vamos a dedicar a las 9. Felicitar a esta gran productora, Katia de los Santos. Katia, sí. Y nuestra Quisqueya, que está Quisqueya, hoy también ayudándonos como producción, ¿eh? Gracias. Quisqueya es buena. De la buena. Siempre bella, Quisqueya, elegante, ¿eh? Bendiciones. Gracias, nuestro Eric Gutiérrez, por esta llamadita. Gracias. Aplauso para Eric Gutiérrez, que nos acaba de dar una información muy bonita. Señores, estamos por aquí también con una de las noticias que no imponen toque de queda para seguridad de adolescentes. Como ven ustedes, esa medida, ¿creen que deberían implantarla aquí en la ciudad de Nueva York? Ah, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Bueno, pero oye lo que pasa con esta noticia, principalmente en Núa, donde se ha puesto esta noticia. La ola de violencia en Núa está muy alta. Han habido muchos tiroteos, inclusive en el día de ayer, en la noche, en la madrugada de ayer, mataron a una persona y todavía no hay rastro de quién cometió ese hecho. Y por eso las autoridades han tomado carta en el asunto y han tomado un toque de queda para tratar de controlar un poco la violencia que se está viviendo hoy en día en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey. ¿Y dónde están las cámaras alrededor de las calles que muchas veces cogen este tipo de actos? Bueno, mira, las autoridades están chequeando las diferentes cámaras. De hecho, la pistola con la que se cometió el hecho fue recuperada en la escena del crimen y están haciendo todo lo que tienen que ver para tratar de dar con el delincuente o la persona que cometió este hecho. Vamos a esperar, a ver, pero yo creo que es una buena medida que las autoridades tomen toque de queda en las noches principalmente para tratar de contrarrestar toda esta violencia que se está viviendo, principalmente, no solamente en Nueva, aquí en Nueva York estamos viviendo. Y hay muchos sitios también más de New Jersey. Claro. Sí, Dama de Hierro, eso que acabas de mencionar con respecto al toque de queda que ahora mismo se está refiriendo en New Jersey y sí, si lo pueden implementar aquí en la ciudad de Nueva York. Si supieran que hace unas horas estaba mirando en mi Instagram, ya hacen 5 años de lo que pasó con el homicidio de Junior. Junior, sí, el joven aquí en el Bronx. Y eso es algo que de verdad nos impactó, ¿sabes? Claro, a todos. Demasiado. Entonces, esa medida para mí es algo muy importante porque eso nos ayuda a que nuestros jóvenes no estén a altas horas de la noche en la calle provocando una situación que hay padres que no pueden tener control con los hijos, menores de edad. Se le salen de la mano. Sí. Entonces ya en ese tipo de acción, dama, mira, eso sería un excelente. Y él era un niño paso. Bueno, déjame decirte. Yo tengo personas que conocen ese niño Junior, que Dios lo tenga en gloria. Así es. Y era un niño excelente, no era malcriado, no era respondido. Muy impactante. Fue algo muy impactante para la sociedad y para nosotros los dominicanos. No, y no solamente nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, sino que este caso se vio en toda Latinoamérica, en República Dominicana. Muchas personas se sintieron muy mal. Lo sentimos mucho. Sí, fue una situación muy difícil. Mira, con eso del toque de queda, yo pienso que está muy bien, porque un adolescente en sí, hasta los 18 años, su cerebro no ha desarrollado bien, e incluso los conectores como que son disfuncionales, y el que sabe de eso, sabe de qué estoy hablando. Sí. Entonces, te lleva a que tú tomes decisiones incorrectas momentáneas, ya sea por alcohol, por euforia, o cualquier cosa. Entonces, es muy importante controlar más a la juventud, porque de por sí ya el internet lo descontrola demasiado, que será más el libertinaje. Blanca, ¿qué sería, es decir, lo que van a implementar? Porque como New Jersey es un estado, Nueva York es otro estado, tú sabes que son leyes diferentes muchas veces que se aplican para este. Bueno, seguramente ya el estado ha hecho análisis en lo que es ese tipo de accidentes y de contradicciones con los menores de edad. Señores, que tenemos tanto también aquí en la ciudad de Esto está difícil, señores. Los menores son los que están más fuertes ahora. No, en toque de queda, el que está fuera, si usted no tiene algo que le avale porque usted está fuera, usted va preso hoy. Eso está bien, yo lo encuentro preso, bienísimo. Pero que ahora mismo estamos viviendo un momento de violencia muy alto en la ciudad de Nueva York, principalmente. Hoy han habido 3 tiroteos en la ciudad de Nueva York. 1 en Manhattan, en Harlem, y 2 en el Bronx. En 158 y 156. Wow. En la tarde de hoy solamente han habido 3 tiroteos en la ciudad de Nueva York. O sea, que la situación está bien difícil aquí. Y esperamos que tomen cartas sobre el asunto. Señor, y cambiando de tema, hay algo que da una polémica ahora mismo que está trayendo la gente vuelta loca y sin idea. Hay malas personas que trabajan en los restaurantes. Por aquí tenemos una polémica de las propinas en los restaurantes. Cada vez más las personas dejan menos propinas. Correcto. Cada día más personas cuestionan de dejar propina y cómo se ven afectados los trabajadores del servicio. Pero también hay que anunciar. Adelante, Danaida, adelante. Hay que anunciar, es decir, cuando te traen tu bill, te lo traen incluido con la propina. Hay restaurantes que lo tienen. No todos. Hay restaurantes que lo tienen incluido. Porque la propina ya es algo muy, no decir obligatorio, pero ya es algo moral que la persona actualmente deja para ayudar a esa persona. Pero es bueno dejar. Claro. Porque esa propina que incluye dentro del bill no es de esa persona que te atendió. Es del Estado que está cobrando sus taxes por esa
comida no, que tú compraste. No, no. Saúl, hay, y un por ciento se queda. No, hay, un por ciento se restaurante, queda. Restaurante. Hay restaurantes que tienen la propina incluida, aparte de los taxes, ya que ellos están cobrando por la cuenta. Exacto. Pero hay en muchas ocasiones no la tienen incluida y uno se la deja cash. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de personas que trabajan en los restaurantes no tienen un sueldo muy alto y ellos mayormente con lo que pueden hacer el rejuego es con la propina que reciben de cada cliente que, la de, que yo atiendo. Voy a decir algo, si usted no tiene dinero suficiente para dejar una buena propina, no salga. Y hay de esas personas no es obligado, que, pero cómprale. Atención. Con ellos y dicen que yo no tengo para la propina, déjale tanto y vámonos. Ay, no, señores, ay, eso es horrible. Miren, atención, Blanco, Dama Hierro, Daneida. Sí. Yo he pasado hambre con dinero por no ir a un restaurante si no tengo casa en los bolsillos porque no tengo para la propina. Exacto. Y mire que tú puedes dejarla en el bill. Sí. Pero yo soy de lo que acostumbro mayormente a dejarle la propina cash. Y a veces con dinero en la tarjeta, por no ir a un banco. Lo que pasa es que me ha tocado a mí eso de dejar el dinero en la tarjeta. Y una vez me pasó que me sacaron más dinero. Más de la cuenta. De lo que yo había puesto. Por eso usted tiene que poner la cantidad. Mira, tú pones la cantidad. Yo tengo que hacer unas rayas. No, no. Tú pones la cantidad que tú le dejas de propina escrita más la suma a la, ajá, a la suma total. Como quiera, me cobraron más. Ah, mira, bueno, Saúl, sí, porque yo en tiempos, como dicen, en mis tiempos de juventud. Pero tú eres joven. Yo fui mesera, porque con mucho orgullo lo digo. Yo fui mesera y siempre esperaba una ¿de buena propinita. ¿O de restaurante? No, restaurante. Restaurante. Y sí, esperaba mis buenas propinitas. Claro, y así claro. Uno tiene que fajarse duro para poderse ganar esa propina, porque también depende. Muchas personas exigen, si supieras, exigen mucho una buena propina, pero tampoco, dama, dan una buena calidad de servicio, porque también en ese punto es que está donde tú te ganas tu propina, porque si tú no das un buen servicio, no te van a dejar no, señora, propina. No. Eso es correcto. Así mismo es, así mismo es. Bueno, y hablando de un dinerito también, por ahí tenemos una opción que es nuestro Banreserva, señores. Banco de Reserva. Banco de todos los dominicanos. Así mismo es. Estamos ubicados en la 181 y Amsterdam. Serán ahí mimito. En el corazón del Alto Manhattan. Así es. Así que cuando tú quieras mandar, canalizar información, hacer una cuenta también, ellos te informan y te ayudan con todo lo que es la información. Banco de Reserva, el mejor banco, déjame así decirte. Es, eso es así. Y más que nos representa a nosotros los dominicanos. Así es, Banco de Reserva, el Banco de los Dominicanos. Usted puede ir ahí a la 181 y antes, donde usted puede recibir todos los servicios que usted necesite para tener su cuenta de banco, para usted hacer un préstamo, todo lo que usted necesite. Allá usted va y se orienta. Ellos te dan todo el servicio que usted necesite para que tú puedas obtener tu casa en República Dominicana. Sí. Que de hecho hubo una feria aquí. Una feria. Y realmente le fue muy bien. Exacto. Porque muchas personas sí fueron a orientarse sobre cómo tener su casa en la República Dominicana. Y eso es lo que ha llegado el Banco de Reserva de la Ciudad de Nueva York a canalizar todo lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Sí, mira, y a través de las cuentas de T-Mobile, usted puede también hacer su transferencia para el Banco de Reserva. Así mismo es. Sí, claro. Usted sabe que el Banco de Reserva es el banco de todos los dominicanos y tiene la facilidad también de tú mandar tu dinero a través de T-Mobile. Ah, T-Mobile. Ahí está, una nueva opción para si usted no puede salir de su casa e ir directamente a la oficina, puede hacerlo también en conexión con T-Mobile y Banco de Reserva. Ah, señores, bueno. Por aquí yo tengo con lo que yo cuido mi tesorito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi tesorito? Mira, déjame darle este a mi amiga Daneida, para que ella también tenga con qué cuidar su tesorito. Por aquí tenemos los óvulos de Vagi Rejuvenation, señores, lo mejor del mercado. No es porque es mi amiga, sino porque es la calidad. Vagi Rejuvenation tiene los beneficios que te ayudan a tu higiene íntima. Claro que sí, mi bella dama. Es que es algo tan rico cuando te refrescante. Bañas. Sí, así, mire, este que es el delicioso de menta, nuestro jabón de menta. Te bañas y sientes esa frescura, tienen que usarlo, se los recomiendo. Y no porque sea tu amiga, también es mi amiga. Ah. Lo he probado y quedé encantada. Así es.
definitivamente, señores, tener un jabón íntimo es lo mejor que puedas tener. ¿Por qué? Porque te balancea el pH y es muy importante. ¿Qué es balancear el pH? Pues que no tenga malos olores, no tenga infecciones y demás, que nosotras las mujeres es muy importante. Pero para tener toda la información completa, se pueden comunicar al 809-893-2892 en la República Dominicana y aquí también en Estados Unidos, para que sea más fácil, el 571-885, y ahí seguimos. 36, 35. Pero yo también tengo algo aquí para darle a Saúl, a nuestro Saúl. Honey Nature para... Me encanta. Impotencia sexual. Yo no había probado esto. Yo no había probado esto. Pachá, atención, Pachá. Cuéntame. Ay, es que le gusta eso. Pachá, mira lo que tengo aquí, mira. Yo le estoy llamando para felicitarlo. Usted se ve muy bien, soy mío. ¡Ay, tan bello! ¿Y cómo estamos haciendo el trabajo? Yo voy a dejar de ir muy a menudo para que Saúl, la blanca, la negra, y como si esto fuera poco, la bella y talentosa dama de hierro, asuma, porque usted se ve muy bonito sin mí. ¡Epa, qué equipito! Mira, Pachá, aquí te tiene él un Honey Nature para ti, para que, ya que no lo llevaste, te lo voy a llevar yo ahorita. Pachá. Por si acaso. Tú me has recomendado esto, y yo creo honey que esto, esto ha sido algo que ha llegado a mi mágico, vida para cambiarme por completo. Esto es algo fenomenal. Honey Nature, de Bad Rejuvenation. Honey Natural, de tú a tú, Honey Natural. Recuerda que el lápiz consciente llega a Nueva York, señor, el 20 de abril, que es el próximo sábado. Y pégate y gana con el Pachá, estaré en vivo desde las afueras del Teatro United Palace. Señores, viene en vivo Don Miguel, lo confirmado, Saúl, a Daneida, a la blanca, bella, talentosa. Ay, como si esto fuera poco. La nombre es la Viagra. El lápiz consciente trae con él al secreto. Viene con él a Don Miguelo, viene con él al sujeto. Como si esto fuera poco, Bulín 47. Boletos a la venta en boletosexpresa.com. Boletos Express. La farmacia tiene un nombre, se llama Farmacia La Fe. Juan de Dios Hidalgo, Farmacia La Fe 180 San Nicolás, en el mismo corazón del Alto Manhattan. Una farmacia completa, 180 y San Nicolás. La farmacia que lo tiene todo, cosméticos, examen de diabetes, medicina prescrita. Juan de Dios Hidalgo, cuando hablamos de un empresario exitoso, valioso, super Juan, triunfador, bueno, Juan de Dios Hidalgo, Carnaval, en Barcelona, Lounge and Grand, es un ambiente festivo, familiar, Carnaval. Miren a quién le tengo aquí, Carnaval, tiene un ambiente de primera, Van and Green, Carnaval en Barcelona, buena comida, un ambiente de karaoke, Carnaval, pronto y menos dinero al instante, cuando hablamos de dinero, pronto en manos, dinero desde Europa para el mundo, pronto en manos.com, pronto en manos, dinero, seguridad, confianza, pronto en manos desde Europa para el mundo, 1-888-accidente.com, cuando hablamos de accidente de tránsito, tienen que pagar, porque ese chofer fue negligente, porque ese chofer también embriagado, porque ha sido golpeado por culpa de un chofer que no respetó las señales de tránsito. Llama a nuestros abogados de 1-888-accidente.com, 1-888-222-4336. Abogados que esperan por ti. Saúl, Danida, la blanca dama de hierro, tiene la responsabilidad de conducir el Pachá oficial desde Nueva York. Bye, que ustedes van muy bien. Felicidades. Puedo coger vacaciones ya. Bye. No, mira, fíjate, Pachá, nosotros súper contentos, felices de poder estar aquí compartiendo junto a estas bellas damas que tú me has dejado aquí en este estudio. Con nuestro Saúl hermoso también. Gracias Saúl. Gracias. Tecnología, mira cómo pudimos contactarnos. Correcto. Con el Pachá, sí. Todo. Sí, sí, me encanta. Así es, ¿no? Los tiempos modernos van avanzando y realmente cada día pues estamos avanzando más en esto que es la tecnología, el internet y la cosa. Y así es que y nosotros... hablando de también seguridad y la tecnología que debemos tener los padres, por primera vez en los Estados Unidos se sentencia a los padres del menor que fue protagonista de un tiroteo. Correcto. En una escuela, ya que los padres no tenían el arma segura. Y entonces ahí fue algo histórico. Realmente condenan a los padres del adolescente que mató
a 4 estudiantes en un tiroteo en Michigan. Sí, cabe recalcar que puede, todavía no sea, bueno, no estoy muy informada exactamente con eso, pero puede que le quepan de 10 a 15 años. ¿A los padres? Sí. Sí. A los padres. Yo pienso que está muy bien, ¿sabes por qué? Porque mayormente que ha sucedido esto y le hacen un análisis a los padres, se han dado cuenta que ellos vieron indicios y no hicieron nada. Entonces ya se va a tener ya como un crimen que usted vea que sus hijos o su hijo tiene algún indicio de que puede ser violento o puede llegar a este punto y no hizo nada. Uh-huh. Me parece perfecto para que cuiden la salud mental, que es tan importante. Pero supuesto y alegadamente esta arma la tenían los padres en la casa como defensa propia. Y el niño pero fue no la tenían segura. No la tenían segura, exacto, porque mayormente cuando un... Porque el arma es legal. Correcto. Cuando los padres... El problema está en que cuando tú tienes una arma en casa y tienes menores de edad, ¿cómo tú tienes que tener esa arma? Tienes que tenerla con una seguridad también que te rige. Los indicios de la salud mental. Señores, ha habido muchos. Uno que condenaron no hace más de 2 años. Bien. Se dieron los indicios de que él fue declarado con autismo y tendría, o sea, llegar a la violencia de la manera que llegó. Entonces, los padres fueron muy culpables en ese aspecto. Qué creo pena. Que por ahí viene todo lo que están haciendo. ¿Creen ustedes que con esta medida que han tomado de encarcelar a los padres, pueden tomar medidas otros padres ya que tengan armas en su casa para que no pase lo mismo? Claro que sí. Por eso lo hacen. Para dar un ejemplo. Claro, exactamente. Sí, por eso lo hacen. Claro, porque y yo creo también que eso va a causar que muchos padres hoy en día pongan candado antes que les roben, porque siempre dicen que uno pone el candado después que le roban. Exacto. Ahora, por la causa de 4 vidas inocentes, señores, que tenemos que recalcar eso, fueron 4 inocentes que murieron. Qué pena. ¿Cómo estarían esas familias de cada uno de esos niños? Pero también cabe recordar que no hace un tiempo también sucedió un accidente en un hogar de un padre que estuvo limpiando su pistola encima de un mueble y su bebé, estaba en el mueble y tomó el arma y la disparó. Ay, 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 caramba, qué pena. Y eso también fue muy delicado y es muy importante que se tomen medidas de precaución los padres cuando tienen hijos menores de edad en su hogar, porque ya ahora mismo lo que estábamos hablando de la juventud, salen a las calles, hacen cosas indebidas y muchas veces la hacen hasta escondido de los padres. Tiene el padre que estar muy seguro dónde puede guardar esa arma. Así es. Donde la familia entera puede pasar una catástrofe por una negligencia. Así es. El oro lo tiene. Javier. 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 Señores, Javier, ahí está con lo mejor de lo mejor. JJ. Javier, con todo marca. Lo que tú necesites, Javier, la marca, el dueño del oro. Señores, no cualquiera se posiciona en Downtown, donde Javier tiene aquí en Manhattan ubicada una de sus tiendas, que también tiene otra en el Bronx. Así es. Así Javier, la marca, es lo mejor para lo que ustedes necesitan. Yo voy a donde Javier para que me cambie esta chiripa. Así tú es. Tú le entregas esa, ¿verdad? Vamos todo. Sí, vamos todo para donde Javier, para que el oro que usted necesite, a buen precio, financiamiento disponible, todo usted lo puede encontrar en Javier. Javier, la marca, el dueño del oro. Así que ustedes deben de visitar a Javier, tanto en Manhattan como en el Bronx. Y es el dueño de los artistas, él es el que le vende la prenda a cada artista. Sean como los árabes, inviertan en oro, que eso siempre va. No se devalúa lo que es oro inmobiliario, ahí está su dinero, señores. No se equivoquen. Señores, por aquí estamos con JJ Wheels, donde usted va, puede cambiar la goma, el aro, JJ, y también puede coger fiado a nombre del Pachá. Dale, Super Juan. Grande, ancho como le gusta. Pero como que no me llaman la atención. Señores, estamos hablando de aros y gomas aquí porque estamos en J&J, en la nueva instalación aquí de J&J. J&J, cuando hablamos de gomas, cambio de aceite, unos buenos aros, Miguelito, ¿dónde hay que visitar? Estamos aquí en J&J en Saddlebrook, New Jersey. Saddlebrook. La dirección es fácil. 396 de aquí de Market Street. 396 de Market Street. Y para las mujeres esto es facilísimo. Tú llegas aquí con el carro, te cambian la goma nueva usada como tú. Espérate, que hay un problema, gigante Neu. ¿Qué pasa? Mal crédito. ¿A qué financiamiento? Si tú no tienes crédito, no importa. De aquí usted va a salir con goma nueva, aro nuevo y un carro nuevo. J&J, Saddlebrook, New Jersey. Arranque para acá y dígale que los muchachos del vacilón los mandaron. Sí, que el Pachá paga. ¡Ay!
Aros. Ahí está. Si usted necesita unos aros para su vehículo, si usted necesita gomas de esas finitas también que usted le pone para que su vehículo se vea bien bonito, ahí está JJ Wheel para que usted ande bien, bien de bien. Y si usted quiere también amueblar su casa, ajá, con caridad, ¿cómo?, con garantía, ahí está Adam Home Furniture, ubicado en el 365 East de Foran Road, Bronx, New York. Señores, eso te da financiamiento disponible, todo lo que tú necesites para tu hogar, ahí lo consigues en Adam Furniture. También puedes llamar al 347-269-7466. Señores, ahí es que ustedes tienen que... Sí, dejen de estar haciendo esos videitos en Instagram y todo, con esos muebles feos que ustedes les regalaron. Ay, Dios mío, oye, eso. Se ve, se nota, sí. Así es que vaya a cambiar su mueble, todos sus electrodomésticos y todo lo que usted necesite para su hogar, vaya a Adams. Adam Furniture, señores, y los paneles solares. Usted tiene que ubicar lo que es la ecología. Cámbiese a panel solar con nuestro Robin Hood Solar Group. Atendemos la zona y tu necesidad, ya si tú estás en New Jersey, Pensilvania, en Boston, en Massachusetts, donde tú te encuentres, que tengas una casa, tú puedes optar por paneles solares. Así con es. Robin Hood Panel Solar, ahí está nuestro Osvaldo hermoso que está haciendo una labor, señores, increíble. Ahí tú puedes llamar y cotizar, el precio es gratis. Y lo mejor de todo, hablan español. Y no hay un dinerito que te mandan a tu casa también por el ahorro. Tú puedes vender energía, aparte de que tú estás adquiriendo, tú puedes vender. Así que es un buen, es una buena inversión tener paneles solares en su casa. Así que yo desde que compro mi casa pongo mis paneles solares. De verdad, la luz te llega hasta de $4, te mandan un cheque también a tu casa. Eso es lo que le gusta al Pachá. Amor, el Pachá nada más dice, se acabaron esas facturas. Y financiamiento disponible, que es lo más importante. Y como siempre, por ahí está el vacilón para seguir vacilando con el Pachá y los chicos ahí de Janeiro Mato. El vacilón, el Pachá. Ahí está nuestra hermosa Scarlett Molina, Huevín. El gigante. ¡Bebeto! ¡Miguelito! Y nuestro Pachá, señores, Pachá por ahí. Oficial, el Pachá es el rey de ese programa. Para sí, señor. No. Y también que tiene más de 5 millones de audiencia que los escucha todos los días en la mañana. Me encanta eso, que nos integramos y nos enteramos de todo lo que pasa en la ciudad de Nueva York a través del vacilón de la mañana. Señores, seguimos con las rapiditas de lo que encontró el Pachá en su celular. Vamos a ver lo que Pachá encontró en su celular. Rueda video, Super Juan, que tú eres el mejor. ¿No? ¿Qué es esto? Mira. Mío. Él está, eso fue en la ciudad de Nueva York, señores. En el tren todo pasa, se ve. En el tren de Nueva York, ¿qué más cosas raras usted puede ver? Todas las cosas que quizás usted no ha visto en ninguna parte del mundo. ¿Usted la ve en el tren? ¿Tú me puedes explicar lo que él está haciendo? Yo no ahí, blanco. Bueno, está haciendo como yoga, ejercicio, algo así. Está ejercitando antes de llegar a la parada. Que sigue, Super Juan, vamos a deleitarlo con este verdugo que nos está dando, por lo menos no está loco y no está haciendo algo como fuera de lo común. Terrible, la salud mental en la ciudad de Nueva York está increíblemente por cada día más podría. Dando piquete, dame papi. Es un dembow. Señores, eso es en Downtown, aquí en Nueva York también. Es la ciudad corazón, donde todo tú lo puedes conseguir y todo lo ves. Mira. Ahí entregado, mi amor. Hay un baile así, un twerk, le llaman. Mira. Un hombre, una mujer. Un hermafrodita. Es uno de nuestros, de la parte de lo que son los gays también, de la comunidad gay. Claro que sí. Pero yo entiendo que ellos deben de respetar. Se parece a Cardi B ahí. Si ellos tienen una preferencia sexual, no creo que es lo necesario que ellos estén exhibiéndose así en una calle de Downtown. Donde hay niños también. Claro, donde pasa todo el mundo. Pero ya. Sí, ya es incontrolable. Yo a mi hija le digo, bueno, él es un chico que pretende ser una chica. Ya, ¿qué más le puede uno? Hay que hablarles. Siempre y cuando, dama y blanca, lo único bueno es siempre y cuando no pasen algunos sucesos que han pasado en la ciudad de Nueva York, que hay personas que van caminando en las calles y te están adoptando. Sí. ¿Qué más tenemos, Super Juan, de lo que encontró el Pachá en su celular? ¡Dame videíto! ¿Qué video? ¡Suéltala, Juan! Ah, pero son el tren, miren el tren también. Mira cómo va ese muchacho postrado ahí en la parte delantera del tren, en la parte de afuera.
No, pero ¿y cómo abrieron? No, no, en la parte de adelante, él se montó. Él se montó y cruzó la a la última puerta. Sí, ¿cómo la abrió la última puerta? No sé. No, señor, es un reto que están haciendo, están corriendo. Están corriendo a cómo va el tren y están haciendo este tipo de dinámica. Sí, hemos visto también muchos que han subido la parte de arriba del tren y Charles que están viendo últimamente estos jóvenes aquí y poniendo su vida en peligro. Creo que los padres principalmente tienen que tener mucha carta en el asunto con esta situación porque están exponiendo su vida. Y realmente cada día más vemos cada cosa de esta, cada vez se une más a este tipo de rabasadas, como digo yo. Señor, tenemos que educar a nuestros hijos y también las redes sociales, la influencia, la salud mental, como tú lo mencionaste hace un rato. Conectarte también a través de YouTube, dale a la campanita, suscríbete, conecta, comenta, señores, y ayúdanos a crecer como lo estamos haciendo, que estamos haciendo un gran papelón, señores, en este programa El Pachá Oficial, lo mejor de las 7 de la noche. Y recuerden que mañana estaremos celebrando nuestro primer aniversario en el Valle aquí, en Foran ahí, en Girón y Foran, el Valle Restaurante, desde las 6 de la tarde estaremos ahí celebrando nuestro primer aniversario. Habrá alfombra roja, todos nosotros estaremos por ahí bien vestidos, bien perfumaditos, sí, bien bañados. Vamos a reconocer muchas figuras que se han dado cita aquí en nuestro programa, en nuestro primer aniversario, y comenzamos pero a las 6 de la tarde. Yo digo una cartera. Yo voy para allá a verlo todo. Bueno, yo la pondré en él porque desde ahí yo me voy para el aeropuerto, señores. Pero no es con el Pachá que me voy, cuidadito, conmigo no. Qué bien. No, señores, pero qué bueno. Así que... Por aquí tenemos también unas pizzas a dólar. Sí, eso es muy famoso, nosotros en Nueva York, pizza a dólar, donde realmente muchas personas van a disfrutar. Tenemos videos. Dame un videito ahí, Super Juan, que tú eres el duro ahí. Did you know that the top-rated 99-cent slice in New York City is just around the corner from Joe's Pizza? Well, I decided to put both of these spots to the test so we could determine which slice is a better bang for the buck. I began by ordering the plain slice at Joe's, which came out to a total of $4. The slice they handed me was sizable, had a healthy amount of mozzarella cheese and tomato sauce, and of course, the first test is the flop test. And it passed. Upon taking the first bite, I was delighted with the nice crunch and flavor combination of the rich mozzarella cheese and tangy tomato sauce. The slice is good, but not on par with other $4 slices I've had. Bueno, ahí están las pizzas a dólar en la ciudad de Nueva York, así que todo el que quiera ir a disfrutar de esta sabrosa y jugosa pizza por el único precio de $1, módico precio de $1, usted puede ir a visitar ese local. Y lo rico es que es en Joy Pizza, ¿eso está dónde? Eso está en Manhattan, ahí en Manhattan. En la 40 y... Sí, hombre, te va comiendo tu pisita caminando. Eso es algo rico en Nueva York. Sí, el hijo mío fue feliz ahí. ¿Tú sabes que el anuncio? Las pizzas son muy famosas en la ciudad de Nueva York. Es uno de los platos, lo que es la pizza, el hot dog. Es una comida rápida que realmente mucha gente opta cuando salen de trabajar y salen rapidito, que no tienen tiempo a veces de preparar algo en su casa, se comen una pisita, una cosa. No, y aparte que son súper grandes, porque no estamos hablando de un slice normal, sino de un... Y hablando de personas en la ciudad de Nueva York, señores, 100 inmigrantes arriban
a la ciudad de Nueva York, nuevos en Penn Station, New York. ¿Y dónde lo van a llevar? Aquí no cabe uno más. Aquí estamos todos juntos, uno arriba del otro ya. Bueno, aquí esto no está cabe fuerte. Uno más. No, y lo peor, sí, que le acortaron el tiempo en los refugios. Ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar ahora en verano. Señores. ¿Cuántos migrantes vamos a ver en la calle? No, y no solamente eso, el dinero que la ciudad está gastando con estos inmigrantes. Eso no afecta a todos nosotros los que pagamos tasas en esta ciudad, porque a nosotros nos lo están sacando para mantener a todos esos inmigrantes. Y si llegan más, ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. Que más dinero nos van a sacar, más impuestos nos van a sacar para poder mantener a todas esas personas que están aquí, que realmente todavía, literal, hoy muchos no están trabajando. Uniéndome a eso de los impuestos y las cosas, también me voy a ir a otra noticia que tiene que ver mucho con eso, que le dicen adiós a las boletas de parquímetro. Anuncian cambios en el sistema de estacionamiento de Nueva York. ¿Qué ustedes esperan o qué ustedes creen? Míralo ahí donde no lo... Adiós a las boletas de parquímetros anunciados. Anuncian cambios en el sistema de estacionamiento en la ciudad de Nueva York. Bueno, hace un tiempo se ha venido esto cambiando, este formato, porque ya viene en una aplicación en el teléfono. Usted puede poner el dinero desde ahí y usted con la placa. Y usted está a salvo de que le den un ticket. Y tiene un número, un código de barra. Cada calle está disipada por ese código. Correcto. Sí, y también lo bueno de implementar este tipo de reglamentos es que tú sabes que tú puedes tener una cita. Y si tú le pusiste el papelito, tiene que salir corriendo. Se te venció el tiempo, por ejemplo. Y tú estás dentro de una cita. Yo me he estado, por ejemplo, pelando en la barbería. Y he puesto el tiempo. Y tengo que salir con la bata puesta del barbero. Espérate, que me van a dar un ticket, se me venció el tiempo. Y he tenido que ir a poner más dinero. Creo que esta es una situación muy bonita. Mira, ahí está el carro de Apple. Promete ser tan innovador como el iPhone. Yo estaba mirando eso, pero ¿qué tantas innovaciones traerá ese vehículo? Porque eso es algo demasiado adelantado a los tiempos. Bueno, ustedes saben que la Apple siempre se las trae, principalmente con todos los aparatos electrónicos que ellos han venido sacando últimamente. Y ahora con este vehículo, vamos a ver. El vehículo parece un Peugeot. Parece de los carros de antes. Estamos recuperando el tiempo de antes. De esos carros europeos. Estamos retrocediendo. En la ropa ya hemos retrocedido. Estamos usando otra vez las campanas. Sí, muchas cosas. Back to the Future, como la película. Back to the Future, así mismito. Señores, pero deben farandulita hoy miércoles. ¿Cómo que no dan en esto? ¿Qué está en la farándula? ¿Qué hay en la farándula? Adelante, Nodal, Blanco. Señores, Nodal reaparece con su rostro limpio. Sí, se quitó los tatuajes. Qué lindo se ve. Se quitó los tatuajes. Miren qué tatuajes tan horribles. ¿Y cómo? De verdad, yo cuando lo vi dije, Dios mío, ¿quién es este hombre? Tuve que leer que era Nodal. Miren qué belleza. ¿Y cómo él logró quitarse esos tatuajes? A láser, con láser. No, él tenía mucho tiempo. Él tenía un tiempo ya sin salir en las pantallas grandes, así como de lleno, como de sino de reflejito. Entonces él estaba trabajando en su imagen. Está muy lindo. Muy bonito, sí. Oriéntenme un poquito. Esos tatuajes. Él se lo hizo cuando estaba con nuestra Belinda. Después, que cuando se volvió loco. Se puso loco cuando se separaron. Sí. Se puso todo tatuaje. Él se cruzó ahí. Le dio con mala cosa. No fueron dos, señores, fueron varios. Pero también tenemos otra noticia. Ajá, Cardi B, adelante, señores, Blanco. Nuestra Cardi B está en polémica en las redes sociales. Bueno. Porque le dijeron que si ella es mexicana. Sí, pero Cardi B de una forma muy despectiva que ha ofendido a la comunidad mexicana. Y no que le han entrado a los mexicanos. Sí, no solamente dentro de Estados derecho. Unidos. Sino, señores, en todo el mundo están dolidos con Cardi porque Cardi le han dado su forma de actuar fue como si la ofendieran al llamarla mexicana. Pero no creo que ella lo esté haciendo. No. Lo que pasa, ella dijo que no iban a borrar su nacionalidad dominicana. Ella es muy orgullosa de ser dominicana. Sí. Y mire qué pasa con Cardi B. Yo voy a salir a defensa de Cardi B. Yo también. Quizás ella no tiene el dominio como nosotros, que le ponemos paño tibio a las cosas para decirla. Ella, cuando dice algo, lo dice a la rajatabla. Sí, lo ha desbocado. Y eso es bueno. Aunque realmente no lo diga de mala manera, pero es su forma de hablar. Y quizás se malinterpretó cuando ella lo dijo. Decir y además que dejen su ofensa también, porque muchos de los centroamericanos, cuando tú le dices que son de un lado mexicano, te dicen, no, yo soy ecuatoriano y te hablan a ti. Sí. Entonces, ella también hizo lo mimito. ¿Cuál es el show? Que ella es una artista y es famosa. No, vamos a bajarle ella dos rayitas. Ella defendió también su nacionalidad, como hacemos todos cuando venimos a un país que somos inmigrantes. Claro. Sí, a mí a veces me dicen que soy boricua, le digo no, soy dominicana y punto. Tenemos que tener claro que los mexicanos es una comunidad bien grande que apoyan mucho a los artistas, que es un mercado que quizás todo el que está en la industria quisiera entrar a ese mercado de México.
No sé si esto le haría bien o mal a Candy Bio, si ella necesita quizás ese mercado de México para ella seguir con su carrera, pero creo que deben de buscarle una forma, y si ella tiene que pedir disculpas a esa comunidad, que es muy valiosa, bien trabajadora, y personas que realmente siempre tienen artistas grandes, pues si lo tienen que hacer, que lo hagan. Ahí está nuestro Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa recibirá doctorado a honoris causa de la Universidad de Berkeley. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que este el caballero de la salsa sea reconocido en Berkeley, porque esta es la universidad donde salen los músicos, que está ahí en Boston, donde mayormente han salido grandes artistas, grandes músicos. El que se graduó de Berkeley, pues, tiene un título de los más altos, principalmente en la música. El caballero de la salsa, que estuvo el fin de semana pasado en el Radio City Music Hall, sí, un concierto a casa llena, sí, demostró que realmente es y además una trayectoria, es una trayectoria, sí, es un artista, sí, 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 buenísimo, buenazo, hace un buenísimo trabajo, buenazo, buenazo, porque está bueno también. Hace un trabajo excelente, espectacular. Déjenme, señores, yo tengo que tirar ahí mi dama de hierro. Y tú sabes que la esposa de Gilberto Santa Rosa es dominicana. Mi amor, pero claro, es que no podía ser menos. Señores, nuestro aniversario. Mira, pero yo antes de irme al aniversario, quiero ver esta película porque yo necesito bajar unas cuantas calorías. Que dicen que una película, ver una película de terror, quema 150 calorías, casi lo mismo como 30 minutos de caminata. Sí, porque eso te acelera mucho, el susto. Ajá. Cuando tú tomas un susto, eso te acelera. El cuerpo, corazón, el sistema. ¿Qué tú piensas de eso, Blanco? Bueno, que por eso que yo no engordo. Señores, mañana, recuerden que mañana estaremos celebrando nuestro primer aniversario ahí en el Valle, en Girón, ahí con un año Compo, más con todas estas muchachas rica y hermosa. Así es, y así que mañana están todos invitados a celebrar con nosotros este gran aniversario. A las 6 de la tarde la alfombra roja empieza, allá los esperamos. Así es. Señores, hoy miércoles ya 8 de la noche nos despedimos. Pachá, te extrañamos. Gracias. Pero no hiciste falta, ¿ok? Ay, te ay, amamos. Ay. Dale las gracias a Katia y a ustedes por haber compartido con nosotros. Y nada, Quisqueya, nos veremos mañana en el aniversario. Quisqueya, muchas gracias. Llévatelo, Super Juan. ¡Abusadores! Pachá oficial, el Pachá desde Nueva York, celebra un año en el aire. Sí, porque tú te lo has disfrutado de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y el jueves 11 a las 6 de la tarde lo celebramos en grande en el restaurante El Valle de Forum Roll en el Bronx. Celebración de aniversario del Pachá oficial en YouTube. El Pachá de Nueva York lo celebramos en grande este jueves 11 de abril, 6 de la tarde. Alfombra roja, invitados, encuentro entre amigos y a las 7 de la noche en Tifo. El Pachá oficial desde el restaurante El Valle. Reconocimiento, participación artística de La Inquieta Típica. Ven, acompáñanos esta gran noche. Un año de Nueva York. Todo lo vivido en el aspecto social, político, artístico, deportivo. Tienes que verlo. 7 a 8 de la noche. El Pachá oficial cumple un año. Jueves 11 de abril a las 6 de la tarde. Nos juntamos en el restaurante El Valle del Forum Row en el Bronx para celebrar en grande nuestro primer aniversario. El Pachá oficial desde Nueva York. El Pachá oficial en YouTube, tienes que verlo. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pachá oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo. El Pachá oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV, desde Santiago para todo el país. Vega TV, desde La Vega para toda la República Dominicana. Miavisión en todos los sistemas de cable. Miavisión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Tele Radio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Tele Radio América 2, Canal 79. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Roma. Anaheim, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que El Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo desde New York.